otra gran tarea. Nos engolosinamos un poco, ¿viste? Porque no lo sacaba por nocao porque veíamos que sentía la mano, pero calculo que la próxima vamos a ir más sereno y intentar hacer un poquito más de trabajo. Pero lo importante era ganar y así fue, ¿no? Pudimos ganar. ¿Qué te marcaba Ricardo desde el rincón? No, que me serene un poco, que no quiera arrancar la cabeza con un solo golpe, que fue, calculo yo, el error que cometimos esta vez para poder quererlo sacar por nocao, no, pero no pudimos. Pero la próxima lo vamos a serenar un poquito más. Intentaremos que sea un poquito mejor la pelea. Afinar un poquito más la puntería y no querer arrancar la cabeza, porque nosotros tirábamos con toda la potencia y no era el caso, ¿no? Teníamos que sacar un poquito más de espacio y trabajarlo. No, mano clara que metió, no, capaz que en un cuerpo a cuerpo, un gancho, pero no era como para sentirlo, como para remarcarlo. ¿Tuya? Creo que fue en el primer round cuando le metí la izquierda de atrás que se fue a la lona. Nos cambiamos, lo cambiaron la jugada a lo último, se ve por el tiempo, pero íbamos ya a 6. Pero al final acá arriba nos dimos cuenta que era 4, así que salimos del primer momento a tirar porque sabía que estábamos entrenados. 7 presentaciones, 7 victorias. Sí, así que hay que mandarle duro nomás al gimnasio, que es donde ganamos las peleas, ¿no?